WXAC on BCTV is supported by UPMC for you. Muy buenos días a toda la comunidad de la ciudad de Reading. Mi nombre es Julian Angulo y vengo del programa Community Prevention Partnership. Y hoy, como todos los jueves del primer mes, cada mes, voy a estar con ustedes hablando acerca de consejos de nutrición y todo lo que necesitan saber sobre la salud para mantener saludables a sus niños, para mantener saludables a las familias de la comunidad de Reading. Conmigo se encuentra hoy Yolanda Santiago, ella es la asistente de nuestro programa. Está también la señora Iliana Almodovar, que es consejera en nutrición, y la señora Johanna Reyes, que es una graduada de nuestro programa. Hoy vamos a tener un programa muy especial, van a haber sorpresas y vamos a estar hablando de todos estos asuntos importantes acerca de mantener a nuestras familias saludables, mantener la nutrición de nuestros niños, mantener a nuestros niños activos para que puedan vivir unas vidas sanas y saludables. Hoy quiero preguntarle, entonces vamos a comenzar con la señora Iliana, que nos va a hablar un poquitico acerca de lo que ella hace en su programa de nutrición, de educación en nutrición para las familias de la comunidad. Iliana. Buenos días, gracias por invitarme. Yo trabajo para la Universidad de Penn State en la Oficina de Extensión Agrícola y el programa Penn State Nutrition Links. Este año cumplimos el 50 aniversario aquí en la comunidad de Reading. Una compañera y yo trabajamos ayudando a la comunidad a aprender lo que es la nutrición básica. Nos enfocamos principalmente en las familias. Aquí tengo nuestro reporte del año pasado, y el año pasado servimos en esta área más de 1,500 familias. Wow. Cada vez el programa es una serie de diferentes charlas de nutrición y nos enfocamos en ayudar a las familias a aprender cómo leer las etiquetas. Exactamente, eso te quería preguntar, Iliana. ¿Cuáles son los temas que se cubren en estas lecciones cuando estamos educando a las familias de Reading? Sí, aparte de leer las etiquetas, también le ayudamos cada vez que nos reunimos en grupo, pues hacemos una receta saludable que no cuesta mucho dinero y es fácil de hacer. También nosotros ayudamos a los jóvenes, principalmente ahora en el verano. Yo trabajo con diferentes campamentos en el área y también le damos la información de acuerdo a la edad y los grupos que están ahí. Le ayudamos también, otro tema bien importante es la seguridad de los alimentos. Muy importante. Sí. Pero entonces, si las familias quieren participar de estos grupos o del programa que tú ofreces, ¿hay una forma donde ellos puedan contactar? ¿Hay unos grupos o agencias específicas que ellos puedan contactar para entonces recibir más información y quizás participar de estas lecciones? Sí, déjame darles mi teléfono de mi oficina. Es Penn State Extension y es el número 610-378-1327. Ahí se pueden comunicar conmigo. Casi nunca estoy en la oficina, me pueden dejar un mensaje y yo les dejo saber lo que está disponible. Un problemita es que la única bilingüe en la oficina soy yo. Así es que, pero yo voy a diferentes lugares siempre que tengan un grupo. Lo mejor es que el programa es completamente gratis. Ah, muy importante, es completamente sí. Gratis el programa. Entonces ellos pueden dejar un mensaje en tu oficina y tú le devuelves la llamada a las personas para darles más información acerca del programa. Exactamente. Y yo voy a cualquier lugar en la comunidad, puede ser una iglesia, puede ser cualquier organización, y siempre que haya un grupo de personas interesadas, nos ponemos de acuerdo el día, la fecha y la hora. Y ¿cómo se llama? Tengo unos cuantos grupos ya ahora empezando ahora en junio, para el verano, julio y agosto. Perfecto.
Regreso ahora contigo, Iliana. Muchas gracias por esa información. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer varios anuncios de actividades que tenemos próximamente en la comunidad, para la comunidad. El día sábado 4 de mayo vamos a celebrar el Día de las Madres con el Birth Community Health Center. Eso va a ser a las 10 de la mañana en Rockland Avenue. Eso es justamente donde están las nuevas oficinas del WIC al lado. Vamos a estar ahí, van a haber regalos y muchas sorpresas para las madres de la comunidad, y también van a haber agencias que van a brindar más información acerca de los servicios que tienen disponibles para la comunidad. Ahí va a estar Iliana acompañándonos también. Va a estar el programa Eat, Play, Grow y muchas agencias de la comunidad dando servicios. También en junio, el 6 de junio, comienza el Penn Street Farmers Market. Vamos a estar ahí nosotros, vamos a tener una mesa y vamos a estar dando también educación para las personas de la comunidad, para sus niños. Vamos a tener muchas actividades, así que los invitamos a todos. Sábado 4 de mayo, celebración del Día de las Madres en la oficina de Birth Health Community Health Center al lado del WIC. Y el 6 de junio, el Farmer Market de la Penn Street va a comenzar ahí el 6 de junio. Así que los esperamos a todos ahí. Vamos a hablar ahora un poco con Johanna Reyes. Ella es graduada de nuestro programa. Ella tomó las 11 lecciones de Eat, Play, Grow, y ahora está trabajando con nosotros en calidad de promotora de salud. ¿Qué es lo que hacen las promotoras? Ellas van por las comunidades y van educando a las personas de su comunidad acerca de la importancia de comer saludable, de mantenerse activo, todo lo que ellos han aprendido tanto en el programa de Iliana, porque con el programa de Iliana nosotros preparamos a nuestras promotoras, y las lecciones que obviamente toman en el programa Eat, Play, Grow. Así que, Johanna, cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu experiencia tanto como egresada del programa, cuando estabas en nuestro programa, y ahora que estás trabajando como promotora, ¿cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos un poquito. Buenos días, mi nombre es Johanna Reyes. Mi experiencia fue excelente, porque este programa nos ayuda especialmente a los niños y a los padres a cómo tú llevar una vida saludable, cómo tú comer saludable. Y a la misma vez ellos te enseñan qué producto tú puedes comer, qué te hace bien para tu salud. Le animo a todos, se los recomiendo 100%, primeramente porque es un programa gratis y también porque quieren educar la comunidad, especialmente la comunidad de Reading, es una comunidad que fue la primera que es la número uno en obesidad. Entonces, este programa está brindando una ayuda absolutamente gratis. Hay familias que no tienen dinero, no tienen la oportunidad de ir a un gimnasio. Este programa le da una membresía por 6 meses, absolutamente free. Para que usted y su niño puedan participar, lo único que usted tiene que llamar a la oficina. Aquí está el número de teléfono, el 484-350-4809. 484-350-4809. Allí le van a dar toda la información que usted necesita. Por favor, no deje de llamar. Si usted quiere tener una vida saludable para usted y para sus hijos, por favor, llame. Y si usted quiere que sus hijos se despeguen más de la tableta, de la televisión, y hagan más actividad física, por favor, porque ellos lo van a ayudar, lo van a orientar, y a la misma vez, usted es beneficiario, porque usted puede participar e interactuar más con sus hijos. Muy bien. Aquí estamos. Cualquier cosa, llamen, por favor. Muy bien, Johanna. Y cuéntanos ahora que estás como promotora, ¿no? Que estás haciendo un poco de educación a la comunidad, ¿no? Vas por tu bloque, reúnes a los grupos, hablas un poco acerca de lo que has aprendido en el programa tanto de Iliana como en el programa de nosotros. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, qué es lo que haces cuando llegas a la comunidad, qué tipo de educación o información le brindas a las personas. Ha sido una buena experiencia porque todas las personas que he ido y le he invitado se interesan, especialmente cuando tú le hablas cómo llevar una vida en salud, cómo comer saludable, qué alimento perjudica su salud. Cómo tú comes cosas orgánicas y qué cuando tú comes cosas chatarra, como digamos, en las calles. Entonces, cuando yo le explico eso a personas que se interesan, me dan su información y yo le explico que la nueva estándar del programa comienza más o menos en junio. Entonces, yo le digo que tiene bastante beneficio para ellos y lo primordial es que es gratis.
Muy importante, ¿no? Es un programa gratuito para toda la comunidad. Así que las personas que están interesadas, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos acá para servir y trabajar por ustedes. Hoy, como es un programa especial, les había adelantado al principio de nuestra transmisión, queremos nosotros darle a la comunidad que nos escucha, queremos nosotros retribuir a esta comunidad. Y nosotros sabemos que es importante y a veces es difícil para las familias tener acceso a alimentación sana y saludable. Entonces, por eso el día de hoy nosotros vamos a estar obsequiando a las 5 primeras personas que se comuniquen a nuestra estación radial al 610-921-7557. 610-921-7557. Vamos a estar obsequiando vouchers, vales de, por un total de $25 para redimir en el First Ground Farmers Market. Este que queda justamente en la avenida 5, ¿no? Ahí en ese mercado de agricultores, ustedes pueden, las primeras 5 personas que llamen, van a estar recibiendo este vale por $25 para comprar frutas y vegetales. Muy bien, el teléfono nuevamente es 610-921-7557. A las 5 primeras personas que llamen van a estar recibiendo estos vales gratuitamente por parte de ePlaygrow. Ahora, vamos a seguir con Iliana Almodovar, hablando un poquito acerca de educación en nutrición. Usted nos hablaba ahorita, Iliana, acerca de lo importante de leer las etiquetas nutricionales cuando uno va a hacer compras, porque a veces hay mucha confusión. Cuando uno va a hacer sus compras y uno lee que si servicios, tantos servings, tantas porciones, y uno finalmente no sabe ni siquiera qué tanto es lo que se está comiendo. Entonces es muy importante que las personas aprendan y tengan un poquito más de información para la hora de ir a hacer estas compras, puedan tomar decisiones positivas. Sí, y más importante también, no sé si han notado que hay una etiqueta nueva. Oh, cuéntanos sobre eso, sí, no sabía eso. Las etiquetas poco a poco están cambiándolas de la original a la nueva. Ya por más de 20 años no había habido ningún cambio en las etiquetas. Oh, wow. La información está ahí, pero es difícil de entenderlo. La mayor parte de las personas que participan en mis lecciones dicen, wow, todo eso estaba ahí y yo no lo entendí nunca. Porque precisamente como a las compañías que producen y venden estos alimentos no les conviene que uno sepa y tenga la información. Si ellos colocaran en letras gigantes, usted está consumiendo tanto de grasa, tanto de azúcares, probablemente nadie compraría los alimentos. Así por eso ellos tratan de jugar con el sistema y ver cómo pueden hacer. No es engañarnos, pero quizás no se describe toda la información clara y precisa. A veces es muy difícil para uno entender todas estas cuentas, ¿no? Y bueno, cuántas porciones, cuántos serving, entonces cuánto realmente es lo que estoy consumiendo. Entonces es medio difícil entender eso, ¿no? Sí, exactamente. Una de las líneas que han añadido es la que más de las compañías no le gusta ni un poquito, es la azúcar añadida. Oh. Y esa es bien importante porque la azúcar añadida contribuye a calorías extras. Y eso se en un año todas esas calorías extras se vuelven en libras de más. Ok, explícame un poquitico esto, porque si yo había esto, sí había notado lo del azúcar añadida, pero entonces tenemos el azúcar que está en el producto, ¿no? Que es tantos gramos, etcétera. Y entonces, aparte de eso, ¿hay más azúcar? Sí. O sea, que no es solamente el azúcar que nos dice la etiqueta normalmente, sino que los productos tienen más azúcar. ¿Cómo? Tiene más azúcar porque a todos nos encanta lo dulce. Sí, no, eso de hecho es algo que nos gusta a todos, ¿no? Y también, especialmente lo que tiene que ver, una de las lecciones que nosotros hacemos es escogiendo las bebidas saludables. Ok. Y en las bebidas hay azúcar de más. Y uno no ni se da cuenta cuánta azúcar uno está consumiendo en lo que uno toma. Así que es bien importante saber eso. Incluso a veces hay personas que piensan que todas estas bebidas energéticas, Gatorade, etcétera, son saludables porque pues uno ve a los deportistas en los comerciales tomando o haciendo que toman estas bebidas y muchas personas le ofrecen a sus niños, en lugar de sodas y refrescos, le ofrecen estas bebidas pensando que son más saludables. Al igual con los jugos pasa, ¿no? Piensan, no, porque tiene el nombre jugo,
pues le ofrecen estas bebidas y no se dan cuenta de la cantidad de azúcar que tienen cada uno de estos productos, ¿no? Exacto. Y como el programa de nosotros dice, cada persona es diferente. Y es cuestión de todo con moderación. Todo lo que hacemos en exceso no está bien para nuestra salud. Así es que cada persona tiene, hay guías en lo que tiene que ver con el Departamento de Agricultura de Mi Plato. Ese programa muestra lo que es adecuado de acuerdo a la edad. Okay. Si es hombre o mujer. Y también, bien importante, de acuerdo a la actividad física. Porque a veces siempre no estamos pendientes a los alimentos, pero no a la actividad física. Muy importante que hayas traído ese punto porque en últimas es todo un balance, ¿no? Cuánto comemos y cuánto gastamos, ¿no? En energía, cuánta energía utilizamos diariamente. Entonces, a veces lo que nos crea un problema es ese desbalance precisamente, ¿no? Y en estos tiempos que vivimos vidas tan sedentarias por el trabajo o trabajos que no necesariamente requieren actividad física, sino que más pasamos la mayor parte del tiempo sentado y cuando llegamos a la casa estamos cansados de estar sentado y nos sentamos a ver la televisión, entonces no estamos quemando tantas calorías, pero sí estamos entrando a nuestro sistema, estamos consumiendo calorías y esas calorías se van acumulando, se van convirtiendo en grasas y otras cosas y luego entonces vienen los problemas para la salud. Entonces sí, es bien importante que las personas puedan mantener este balance, ¿no? Y tratar de mantenerse más físicamente activos porque, y sobre todo, ¿no? Vigilar muy cuidadosamente lo que están comiendo, ¿no? Porque a veces, uno está, se la pasa comiendo a veces casi todo el día, ¿no? Sin mirar realmente qué es lo que está comiendo y tenemos problemas con el azúcar, tenemos problemas con el sodio y con otras cosas que cuando se van a los extremos, entonces nos hacen mucho daño para nuestra salud. Hay, todavía quedan dos vales todavía para la comunidad, así que las primeras dos personas que llamen van a tener la oportunidad de llevarse estos $25 para cambiar por frutas y verduras en el mercado de agricultura de las 5, el Fairground Farmers Market. El número a llamar es el 610-921-7557. 610-921-7557. Mi gente, se están acabando ya los vales, quedan los últimos dos, así que corran y llamen, que estamos para ofrecer esto a la comunidad. Johanna, cuéntanos entonces un poquito más, sobre todo, tú participaste en nuestro programa, tus dos hijas, dos niñas participaron con nosotros. El programa se trata Eat, Play, Grow. Nosotros damos educación en nutrición y actividad física para familias que tengan niños en la ciudad de Reyes de 2 a 6 años. Entonces, porque queremos prevenir, o sea, nuestra intención es prevenir. También los adultos se benefician, pero si nosotros entendemos que si trabajamos desde temprano con los niños, podemos educar a nuestros niños y quizás lograr una mayor prevención al futuro, ¿no? Para que nuestros niños puedan tomar decisiones positivas en cuanto a lo que consumen. Entonces, por eso es que nos enfocamos en niños. Entre más temprano nosotros podamos empezar a educar a nuestros hijos, mejor y menos problemas vamos a tener para el futuro. Nos acaban de informar de que ya tenemos las 5 personas. Y el teléfono encendido todavía. Y el teléfono sonando todavía. No, ya se fue. Ya se fue. Eso para que vean que están escuchando. Están escuchando grande. Están todas las líneas llenitas. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Entonces, tenemos a la comunidad envuelta. Sabemos que tienen muchos deseos entonces de hacer cambios positivos. Nosotros vamos a seguir trayendo más obsequios para cada vez que tengamos nuestro programa en la radio. Vamos a seguir trayendo más obsequios y sorpresas porque queremos nosotros realmente ayudar a la comunidad. Entonces, Johanna, cuéntame un poquito tus hijas. ¿Tú crees que han hecho algún cambio? ¿Tú crees que están un poquito más conscientes o acerca de la nutrición? Cuéntame cómo tú ves el comportamiento de tus niñas. Para la niña fue muy bueno porque especialmente la más grande, cuando comenzó el programa y ya iba por cierta etapa del programa, me decía, mami, no sola, mami, hay que agregarle agua al jugo. Entonces, cada que le daba algo, me decía, mami, mira a ver si tiene, ¿cuántas calorías tiene? Entonces, fue muy bueno para ella porque fueron educando la mente
Y ya cuando pedían pizza o que me decían, llévame a McDonald's, me dice, no, eso es comida rápida. Es muy bueno el programa. Van cada vez un día a la semana las promotoras. Entonces ellos van y educan los niños en las casas, le llevan snacks, le llevan libros y a la misma vez hacen ejercicio. Que eso es algo que ayuda a tu hijo, por lo menos, como le decía ahorita, que se muevan un poco de la televisión y que hagan un poco de actividad física. Claro, es muy importante eso que acabas de mencionar y sobre todo cómo los niños empiezan entonces a educar a los padres, porque ellos aprenden y aprenden bastante rápido y entonces se convierten como en esa vocecita que le dice a los papás, mira, bájale un poquito al azúcar o no comamos mucho de esto. Nosotros, hace poco salió un estudio, ¿no? Donde investigaron cuáles son los problemas o las principales causas de muerte a nivel mundial relacionada a la salud, y salió que lo que nos está matando precisamente no es tanto la comida no saludable que comemos, sino que no integramos a nuestras dietas comidas saludables. Es decir, la falta de comer más frutas, de comer más vegetales, de comer cosas que nos hacen bien. Entonces, por eso nosotros en nuestro programa siempre insistimos, ¿no?, en que las personas, y sobre todo las familias, y incluyan a los niños, puedan incluir más frutas, más vegetales, que son comidas que nos hacen muy bien. Se ha demostrado que incrementar este tipo de alimentación en nuestra dieta regular nos da beneficios a mediano, corto y largo plazo. Iliana, cuéntanos un poquito más acerca de estos patrones alimentarios que quizás son tan difíciles de cambiar, y cuáles son los patrones alimentarios que nosotros deberíamos apuntarles si queremos llevar una vida más balanceada. Especialmente lo que está hablando de frutas y vegetales, ayudan a bajar el riesgo de enfermedades como cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades como la diabetes tipo 2, y también ayudan a controlar el peso. Muy importante. Así es que, como quiera, de qué lado lo mire, es una ventaja. Y cuéntame rapidito un poco, porque nosotros trabajamos y nuestro programa está dirigido sobre todo a trabajar con personas hispanas, ¿no? Y nosotros, como hispanos, tenemos una dieta que está atada a nuestras tradiciones culturales y a veces le echamos un poquitico de todo a todas las comidas, ¿no? Cuando nosotros preguntamos las diferencias, por ejemplo, entre cómo hace el arroz una persona de República Dominicana o cómo lo hace una persona de Puerto Rico, es muy difícil sacar una receta estándar porque siempre le echamos un poquitico como buscando un poco más de sabor, ¿no? Si se quiere. Pero no tenemos como la conciencia de todas esas cosas que añadimos, pues son a veces calorías, son ingredientes como el sodio y que a la final, cuando abusamos un poco de nuestra dieta, nos pueden hacer daño, ¿no? Sí, es cierto. En realidad, especialmente el sodio o la sal, puede hacer que la presión arterial suba. Así que tenemos que tener pendiente, cuando yo hago la lección de las etiquetas, le enseño que para una dieta regular, solamente lo que necesita una persona normal es una cucharadita de sal al día. Imagínate, una sola cucharadita de sal al día. Solamente lo que necesita. Y si la persona tiene la presión alta, lo único que necesita es la mitad de eso, media cucharadita. Media cucharadita de sal. Y es al día, no por plato. Al día, sí. Sí. Y nosotros que echamos la sal a ojo. No, y no solamente sal, le echamos sal, adobo, sazón, y por ahí seguimos. Y el cambio puede ser no de un día para otro, puede ser poco a poco, que es más fácil echarle la mitad, por lo menos, de lo que usamos y ponerle otras cosas, claro, que saben buenas, como el ajo, cebolla, cilantro. Uh-huh. Hay muchas especies y hierbas que podemos usar para que sepa bien la comida, claro, sin echarle tanta sal. Sí, en mi casa yo soy el probador, ¿no? Mi esposa me llama cada vez que está haciendo la comida, bueno, pruébame esto a ver cómo está de sal. Pero, siempre estamos buscando como ese sabor. Algo que a mí me llamó mucho la atención y sobre todo me preocupó fue una experiencia que tuve hace poco
cuando estaba en el mecánico arreglando el carro, ¿no? Estaban en la sala de espera y había una señora con una niña al lado mío, ¿no? La niña tendría alrededor de unos 12 años y la mamá le pregunta, ¿ya te tomaste todas las pastillas del día de hoy? Y ella le dice, sí, sí, la única que no me he tomado es la del colesterol. A mí me sorprendió tanto ver una niña que esté tomando 12 años a lo sumo, estar tomando ya pastillas para este tipo de condiciones que es, uno piensa que son para los adultos, pero ya estamos viendo este tipo de condiciones, enfermedades en nuestros niños. Así que eso es algo que nos debería llamar la atención a todos. O sea, es preocupante ver cómo tan temprano, entonces ya tenemos niños con medicamentos para presión, para diabetes. Es algo muy sorprendente en realidad. Sí, y es triste porque eso le va cortando la vida. Claro. Y la calidad de vida también. Claro, claro. Ya para despedirnos, entonces, queremos escuchar la voz de nuestra asistente, Yolanda, que nos diga la información donde ustedes se pueden comunicar si quieren recibir más información acerca de nuestro programa Eat, Play, Grow. Si quieren recibir información también acerca de las clases, lesiones y de los grupos que da la señora Iliana Almodovar, nosotros también podemos brindar esa información. Así que Yolanda nos va a decir, o va a compartir con nosotros la información de nuestro programa, los números de teléfono y sobre todo, darle las gracias a la comunidad. Tenemos 5 ganadores que vamos a estar comunicándonos con ellos para entregar los vouchers, los vales. Durante el día de hoy los vamos a estar llamando para que pasen por nuestra oficina a recoger estos premios. Muchas gracias a toda la comunidad de Reading. Los estaremos viendo o escuchando, más bien nos estarán escuchando el próximo mes, en junio. Estaremos de nuevo aquí con más información. Muchas gracias a nuestros invitados por asistir. Johanna, Iliana, muchas gracias. Información valiosa para la comunidad. Ahora, Yolanda, por favor, dinos ahí la información. Julia, primero, agradecerle también a las muchachas, ¿verdad?, por estar aquí. Yo creo que Iliana, hay que volverle a invitar, ella tiene muchas cosas que decir, la información que ella ofrece es valiosísima, y me encanta el hecho de que Johanna esté aquí, porque la gente puede ver que nuestro programa es real y funciona, y a la gente le gusta, la comunidad. Nuestros teléfonos son el 484-877-0443, ese es el directo, y el del cuadro es el 610-372-7712, la extensión es 1513 y la 1509. WXAC on BCTV is supported by UPMC for You.